¿Cómo estás, mi amigo, mi amiga que estás asistiendo a este video? Bienvenidos al canal Moisés Velasco Oficial. Hoy día estamos lanzando el cuarto capítulo de la historia Amor e Ilusiones. No dejes de compartir el video, de dar un me gusta en el video, que ya estamos entrando a un desenvolver mayor de la historia, ¿no? Mañana ya va a ser el penúltimo capítulo y el día sábado entraremos en el último capítulo de esta historia. Así que no dejes de compartir el video, de participar con tus amigos, de poder mandar un mensajito el día de hoy, que tengo seguridad que va a ser de grande alegría a todos los que están asistiendo. Gracias por asistir los videos día a día. Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios siempre esté contigo. Bueno, vámonos entonces al cuarto capítulo de esta historia. Vámonos. ¿Qué será que tengo? ¿Qué será que tengo? ¿Será que esa brujería me ha agasado a mí en vez de agasar a ellos? ¿Qué será que tengo? ¿Qué será que tengo? No puede ser. Era como si una voz me dijera: entregate, entregate, no quieres estar con él para siempre, no quisieras vivir con él para siempre, entregate, entregate. No estás loca, mas era tanto. Era tanto deseo de estar con él. Era aquel sentimiento, ¿sabes? Aquel miedo de perderlo. Yo no quería perderlo. Yo no quería perderlo nunca. Él es mi amor platónico. Mi amor desde niño. Yo le voy a llamar a Juan. Yo le voy a llamar a Juan. Y aunque muchos tengan rabia de mí, fue lo que yo hice. Y yo llamé a Juan. Hola, Juan. Juan. Julia. Sí, Juan. ¿Será que nos podemos encontrar? Claro, sin ningún problema. Yo lo he perdonado. Yo lo he perdonado. Nos hemos encontrado y nos hemos comenzado a besar, a abrazar, porque yo tampoco lo quiero perder. Y si yo voy a terminar con él, yo sé que otra chica lo va a querer agasar. Otra chica lo va a tener. No, yo no quiero eso. Yo quiero quedarme con él. Él se queda conmigo. O conmigo. Y nadie más. O soy yo. O nadie más. Y yo estaba así. Totalmente descontrolada. Totalmente ilusionada. Iludida por un hombre. Y entre aquellos abrazos y besos,
entre aquellos abrazos fuertes, entre aquellos abrazos cariñosos, Juan me dice, Julia, yo quiero verte mañana de nuevo. Está bien, claro que sí. Mira, en la mañana mis papás no van a estar y si quieres puedes venir. Podríamos estar aquí en la casa, no sé, tal vez asistiendo a una película. ¿Vienes? Claro, yo vengo. Yo me doy modos para salir de casa. Yo voy a venir, no te preocupes, yo vengo. Te voy a esperar. Hicimos eso. Al día siguiente nos encontraríamos a solas en su casa, así como él y mi amiga. Bien tempranito, yo inventé una mentira a mis papás diciendo que tenía que ir al centro a poder comprar algunas cosas, y era todo mentira. Yo acabé yendo donde Juan. Entré en su casa y realmente él estaba solito. No habían sus papás, no había su mamá, no había nadie. Y allí estábamos nosotros dos y comenzamos a besarnos. Él colocó la película, mas ni la película estábamos asistiendo. Era más el enamoro. Estábamos enamorando los dos. Y de repente él comenzó, sabes, en la intensidad de los besos, de los abrazos, uno acaba perdiendo la cabeza. Yo sabía lo que yo quería. Y nos hemos comenzado a envolver allí, a avanzar la señal. Y él perdió la cabeza y yo también. Cuando abrí los ojos, yo ya me había entregado a él. Sí, ya estaba entregada a él. Te amo, mi amor. Te amo. No quiero perderte. Yo no quiero perderte, Juan. Yo te amo. Yo también, mi amor. Yo también te amo. Te amo. Entre tantos abrazos, besos que estábamos nosotros, nos quedamos abrazados allí, en el cuarto de Juan. Abrazados. Y yo por dentro de mí decía, ahora él no me suelta. Ahora sí él no me soltará más. Ahora sí él es mío para siempre. Nosotros estábamos abrazados y sabes, comencé a sentir un cansancio fuerte y acabé durmiendo un poco. Y yo y él, abrazados allí, en su cuarto de él. Abrazados los dos, juntitos, lado a lado. Juan, hijito, he llegado. Juan, hijito, he llegado. Juan, despertate. Tu papá ha llegado. Juan. Y de lo nada, el papá de Juan abre la puerta del cuarto.
él abre la puerta del cuarto y nos ve a los dos allí. ¿Qué es esto de aquí? Juan, ¿qué es esto de aquí? Papi, papi, no, no. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chico? El papá de Juan pierde el control. Agarra al Juan del cabello. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La mamá de Juan entra. ¿Mas qué porcaría es esta? ¿Qué? Ella trata de segurar al papá de Juan. Ella trata de segurar al papá de Juan. Amor, ven aquí. Calmate, calmate, calmate. Ustedes dos, vístanse su sopa. Ustedes dos, vístanse su sopa ahorita. Fue horrible. Comenzó aquella gritaría en aquella casa. ¿Y vos quién eres, chica? ¿Y vos quién eres? Papi, calma, no grites con ella. Cállate. Vos cállate. Estoy hablando con ella. ¿Quién eres vos? ¿Cómo entras en la casa de un chico y haces eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Papi, no hables así con ella. No hables así con ella, por favor. ¿Cómo no hables así con ella? ¿Quién eres vos? Ahorita mismo, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar a tu casa. Ahorita mismo, yo te voy a llevar a tu casa. Subí al caso y me vas a dar la dirección de... Voy a ir a hablar con tus papás. Voy a ir a hablar con tus papás. Por favor, señor, no haga eso. Por favor, señor, no haga eso. Voy a ir a hablar con tus papás. Los papás de Juan me cargaron en el caso y totalmente enojados y descontrolados me dijeron: la dirección de tu casa. Dame la dirección de tu casa para que coloque aquí en el GPS. Ahorita. Es aquí. Vamos. Por favor, señor. No cuente nada a mi papá. Por favor, señor. No cuente nada a mi papá. Si no querías que tu papá sepa de esto, era solo no hacer esto. Si mi hija estuviese haciendo eso, si yo tuviese una hija y ella estuviese haciendo eso, yo quisiera que me digan la verdad. Yo no voy a esconder eso de nadie. Yo no voy a esconder eso de nadie. Yo le voy a contar a tu papá cómo te he pillado. Le voy a contar a tu papá cómo te he pillado. ¿Y qué te llamas vos? Yo me llamo Julia. ¿Julia de qué? ¿Estás muda? No, es que ya estamos llegando a la casa. Es esa casa de la esquina. De la esquina a tres casas. Esa es. Y ya. El papá de Juan estaciona el caso y comienza a llamar. No vas a salir del caso todavía. Por favor, déjeme salir. Voy a hablar con tus papás primero. Voy a hablar con tus papás primero.
El papá de Juan está esperando que mis papás salgan. Y fue lo que aconteció. Mis papás salieron y se hicieron una mirada de... ¿Flaco? ¿Qué estás haciendo aquí, flaco? ¿Quién eres? ¿Tico? ¿Tico? ¿Eres vos? Pucha, ¿cuántos años no nos vemos? ¿Cuánto tiempo no nos vemos? Y ellos comienzan a abrazarse. Claro, mis papás y los papás de Juan antes eran muy cercanos, eran muy amigos. Mas conforme el trabajo, el tiempo fue pasando, cada uno se ha distanciado y quedaron mucho tiempo sin verlos. Nosotros en el colegio nos veíamos con Juan, mas de chiquitito, ¿sabes? No tengo un reflejo de recuerdos claros, pero sí, ellos eran amigos. Pucha, flaco, disculpa venir a tu casa ahorita, mas tengo que contarte algo. Pasó una desgracia. ¿Qué desgracia? Yo no sé cómo decirte esto. Y yo no sé cómo decirte esto. ¿Qué aconteció? Tu hija está en el caso. ¿Qué tiene mi hija? Flaco, mira, es una alegría verte, pero pena que es un momento tan triste. ¿Qué momento más triste? Es que... Y yo salí del caso. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es que ella estaba en mi casa. ¿En tu casa? ¿No que tenías que ir a comprar no sé qué cosas allá en el centro? Sí, papi. Ella estaba en mi casa. ¿Y qué? Estaba con mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Quién es pues tu hijo? Yo no me recuerdo bien, tanto tiempo no nos vemos. Juan. Yo... Bueno... mi hijo me ha dicho hoy día que dice que él trabaja. Que él trabaja contigo. ¿Es tu hijo? Pero yo no lo he... Es que ya está grande, yo no le he reconocido. Ella estaba con tu hijo. ¿Y qué estabas haciendo allá en su casa con su hijo? ¿Qué estabas haciendo con su hijo allá? ¿Qué estabas haciendo? ¡Habla, Julia! Ellos estaban sin sopa. Así les he pillado a los dos. Y yo te he venido a hablar aquí y yo ni me imaginaba que eras tú, mi amigo. Mas yo te tengo que contar desde aquí. Yo les he pillado a los dos sin sopa. En mi casa faltaron el respeto. Mi hijo y tu hija. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde estabas con tu cabeza? ¿Dónde estabas con tu cabeza? Mi papá se ha descontrolado. Me agarró del cabello delante de su antiguo amigo y me comenzó a meter a la casa. Entra. Entra, apurá. Flaco, no hagas eso. No te metas, por favor. Disculpa. Es mi hija. Disculpa. Es mi hija. ¿Qué has hecho? ¿Qué tenías en tu cabeza?
para hacer eso con tu familia. Has denigrado la imagen de tu familia. Que eres cualquiera, ¿qué eres pues? Eres esas mujeres de la vida para que estés haciendo eso. Mi papá perdió el control. Comenzó a pegarme allí, en la casa. ¿Acaso yo te he enseñado que estés andando de esa manera? ¿Acaso nunca yo te he educado? ¿Acaso nunca te he dicho que esas cosas es solo después del matrimonio? ¿Acaso nunca te he enseñado a ser educada, respetuosa, decente? ¿Dónde has aprendido eso? ¿Qué tienes en tu cabeza, Julia? Mi mamá, ella sale desesperada. ¿Mas qué está pasando aquí? Tu hija, estaba en la casa del Tico. ¿Cuál Tico? El Tico, pues, mi amigo, el que íbamos a la cancha antes, mi amigo de años. ¿El Tico? Ella estaba con su hijo en la cama, sin sopa. ¿Qué? Mi mamá comenzó a gritar. Me pegaron. Me sonaron. Mi papá me insultó de todo ese día. Por mí ya no eres mi hija. Si fuese a depender de mí ya no eres mi hija. Eres una cualquiera. ¿Cómo te vas a envolver de esa manera? Era tan difícil. Tan difícil. Mi papá me quitó mi celular. Me prohibió de ir al colegio. ¿Cómo te has envuelto con ese chico? ¿De cómo le has conocido? Papi, nosotros desde pequeños siempre hemos estudiado juntos. Es que tú no vas al colegio, tú ni participas de las reuniones, nada. Tú no sabes por cuenta de eso. ¿Entonces siempre has estado con él? No. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo no me he dado cuenta que ese chico era su hijo del Tico? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no me he dado cuenta? Es que vos eres pues cesado, amor. No sales de casa. Trabajo nomás eres vos. Ni a tus amigos más reconoces. Estás prohibida, chica. Señorita, estás prohibida de salir de esta casa. Y vamos a cambiarte de colegio. Pero es mi último año, papá. ¿Qué me importa? ¿Para qué haces tus cochinadas? ¿Tus sonceras? ¿Para qué haces? No me sales más de esta casa. Estás prohibida. ¿Me has entendido? ¿Me has entendido? No sales más de esta casa. Pero papi, nada. ¡Cállate! 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 Papi, para. Ya no me pegues más. Yo ya estaba envolvida con Juan. Y ahora yo había peorado todo. Mas yo quiero seguir con el Juan. Yo lo amo. Yo lo amo, papi. Yo lo amo. Ese chico enamora con una chica y con otra chica. Estaba trabajando para mí. ¿Cómo no me he dado cuenta que era su hijo del Tico? Él. Una chica y otra chica sabía traer. Con ese tipo de hombre estabas. Y yo no acepto que estés con él. Si quieres sufrir, espera ser mayor de edad y te vas con él. En cuanto estés en mi casa, no vas a estar con él. Mi papá no quería que yo esté con Juan. Mi papá no aceptaba que yo esté con Juan. Mas, sabes,
ahora las cosas estaban más difíciles para mí. Aquella bruja me ha mentido. Ella me ha dicho que todo iba a dar cierto. Todo iba a dar cierto. Mi papá llega a la casa casi un mes después. Él llega de su trabajo a la casa y mi papá viene a hablar conmigo. Julia. ¿Tú lo quieres ese chico Juan? Sí, papi. Y estás casi un mes sin verlo. Mas quiero contarte esto, mira. Y para que tú veas que yo no estoy mintiendo. Yo y tu mamá queremos hablar contigo. ¿Qué ha pasado, papi? Bueno, después que yo me he enterado que él era todo eso, él no volvió más al trabajo. Entonces, yo he contratado una joven para trabajar conmigo. Esa joven que era tu amiga, tu mejor amiga, ¿no? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? Pues quiero que veas esto con tus propios ojos. Mira con quién Juan ha llegado de manitos allá, besándose y abrazándose. ¿Qué? ¿Con ella? ¿No es él que te quería? ¿Que te ha dicho que te amaba? ¿Que te ha usado? ¿Quieres estar con ese tipo de hombre? Mira pues ahora. Mira pues ahora. Mira con quién él se está metiendo. Mi mejor amiga, mi ex mejor amiga, estaba con Juan. Pero papi, y yo me había envuelto por Juan porque quería embarazarme para poder tenerlo para siempre. Pasó un mes, pasó dos meses, pasó tres meses y yo no estaba embarazada. Pero mi papá llega de nuevo en un sábado para hablar conmigo. Tengo que hablar contigo de nuevo, hija. ¿Sabes tu enamoradito que tanto amabas? ¿Qué tiene, papi? Sí, él y tu supuesta mejor amiga. Hija, tu mejor amiga es tu mamá. Tu mejor amigo es tu papá. Quien te ama de verdad es tu papá. Esos chicos no aman de verdad. El hombre solo quiere una cosa. Le entregas eso. Después ya era. Busca otra presa. Así es. Hombre ve mujer como presa. Tal vez no todo hombre, pero una parte de hombres son así. Pero ¿qué ha pasado, papi? ¿Qué fue lo que aconteció? Yo te cuento qué es lo que aconteció. ¿Sabes qué aconteció? Tu mejor amiga está... ¿Está qué? Está embarazada. ¿Qué? Sí, porque su vasija de ella ya da para notar. Y ella está embarazada. Y ella misma me ha contado eso. Y yo no le había contado a mi mamá detalles de lo que había acontecido entre mí y mi ex mejor amiga.
No, y además, mi mamá pensaba que era con otro chico. Pero no era. Ella estaba embarazada. Parece que todo lo que yo había querido que sea contra ella y contra Juan, todo estaba yendo contra mí misma. Parece que yo me había maldecido a mí mismo con aquella brujería. A mí misma me maldecí con aquella brujería, porque yo lo estaba perdiendo definitivamente al Juan. Y yo no me había conseguido embarazar. Claro, fue una vez que aconteció entre nosotros. Pero mi ex amiga ya estaba embarazada de él. Era tan difícil para mí. Pero papi, eso no puede ser verdad. Mi papá llega otro día para decirme otra noticia. Hija, ese Juan dice que se va a casar. Cada noticia era como un cuchillazo, un apuñalo en mi corazón. Pero yo, la señora me ha dicho que yo no lo iba a perder a ese Juan. Yo lo amo desde siempre. Yo no lo quiero perder. Y yo ya estaba en otro colegio para terminar mis estudios. Y ahora, tenía que, de alguna manera, recomenzar mi vida. Un amor, o no sé si esto ya era a un amor. Tal vez obsesión, no sé. La cuestión es que yo estaba en el nuevo colegio. Iba y después mi papá me esperaba en la puerta del colegio. Nunca corrí el riesgo de que me pueda volver a encontrar con Juan. Yo me quedaba allí esperando a mi papá. Y fue un día martes. Mi papá no llegaba prontamente. Y en la esquina del colegio, Juan en la esquina del colegio. Julia, ¿qué quieres? Salí de aquí. Yo no quiero verte más. Salí de aquí. Julia, yo no consigo olvidarte. No sé. Yo no consigo olvidarte, Julia. Yo te amo. Vas a tener un hijo y me estás hablando que me amas. Vas a tener un hijo y me estás diciendo que me amas. No es eso, Julia. No es eso. Eso fue un accidente. Yo no la amo. Eres tan falso. Eres tan falso. Julia, por favor. Mira. Yo voy a conseguir un dinero. Voy a conseguir un dinero. Y no es poco dinero. Estoy entrando, sabes, en un negocio. Y voy a conseguir mucho dinero. Y yo no quiero estar con... Ah, no quieres estar con ella. ¿Por qué ella está embarazada entonces? Yo estoy entrando en un negocio grande. Escápate conmigo, Julia.
Vente conmigo, Julia. El día viernes y yo ya voy a estar con el dinero. Nos podemos escapar. Nos escapemos, Julia. Escuchado el cuarto capítulo de la historia Amor e Ilusiones. Cuarto capítulo. No dejes de compartir el video, de dar un me gusta y de enviar este video a otros jóvenes que quizás necesiten reflexionar. Gracias por haber asistido a este video.